Hola. ¿Las reinas? Página 29. Hoy vamos a tener una clase ligera, no los quiero cansar. Sé que están estudiando, o quiero imaginar que están estudiando para el examen. Vamos a ver simplemente los sistemas de riego. Son cuatro los más importantes que tenemos acá en Argentina, por lo menos, sistemas fundamentales de los cuales vamos a hablar acá. Sé perfectamente quién fue. ¿Y si esa persona vuelve a molestar o comportarse de manera contraria al respeto que merece un salón de clases? Lo voy a mandar a rectoría. Como les decía, son cuatro... Puta de mierda. Te vas a rectoría. Dale. Obvio, me voy. Tu olor a concha me descompone. Bueno. Sigamos. Putita muerta de hambre. Lo expulsé. Le juro que no sé de dónde saqué valor. El padre es tan intimidante. Sí. La inspectora quería que lo amoneste. Solamente que lo amoneste. Una de las alumnas lo acusó. Dice que lo amenazó en reiteradas oportunidades. Hasta ahí se anima a contar. No sabes cómo viene al colegio, aterrada. Pobrecita. Pero ahora una de tus alumnas lo grabó. ¿Quién lo grabó? Mejor que me lo guarde, que nadie lo sepa. Hay que protegerla. Sí, tenés razón. Hay que protegerla de estos tipos. Que son unos violentos bravucones malnacidos. Estos tipos no son soberbios bravucones malnacidos. No. Estos tipos son una mierda. ¿Qué te pasa vos conmigo? ¿Eh? ¿No te das cuenta que me hiciste quedar como un pelotudo con todos los chicos ahí en el colegio? ¿Y ahora mi viejo está caliente conmigo? ¿Eh? ¿No te das cuenta de eso? ¿No te das cuenta de eso, pelotudo? ¿No te das cuenta que te quiero? ¿Eh? 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 ¿Eh
Pendejo de mierda. Pendejo de mierda. Tranquila, linda. Falta poco. Falta poco, ya termino. Estás acá con nosotras ahora, ¿sí? Ya está. Ya está, mi amor, ya termino, mírame. Recolecté todo, linda. Tenemos ADN. Está acabado. Lo conoces muy bien. Todo el pueblo lo sabe. Señálalo. Vos señálalo y terminamos. Buenas noches. Soy el padre. Vení, pasa. Pasa. Yo soy Marisa, la hija de Silvio Suárez. Sí. Mi papá es cliente tuyo. Sí, sí. Está bien ella ahora. Ya pasó. ¿Sí? Tenemos que dejarla descansar. Claro. Bueno, te dejo con ella, ¿sí? ¿Terminaste? Sí. Me pego un baño y yo me voy a la cama. ¿Vas bien? Sí, papá, basta. Bueno. Anda.
Ojalá le hayas dado un lindo beso de despedida a tu papito. Porque es la última vez que lo vas a ver. No van a encontrar ni tus dientes. Hola. Las reinas. Equivocado. Hola, sí. Necesito hablar con las reinas. Me pasaron este teléfono. ¿Quién le dio este número? Ricardo Montes Alcázar. Me dijo que llamé de su parte. Hace 6 meses que no hacemos nada. Yo estoy muy cómoda en mi sillón mirando la televisión. Estamos bien, pero yo necesito salir. Creo que necesito volver. Podemos tomarlo como un viaje. Pensarlo como una escapada, como una aventura. La tierra, la ruta. Era muy joven, pobrecita. Vos en Ricardo confiás. 100%. Podemos pasar antes de decir. Solo quiero semblantear al tipo. Al padre. Quiero verlo. Llegamos de noche. Nos vamos de noche. Yo manejo todo el viaje. Vos querés y yo te sigo. Fío la cuenta. Dale. ¿Dormís? ¿Dormís?
Pasan cosas raras en el campo. Algunos muertos todavía caminan la faz de la tierra. Y las caminatas las toman siempre en el campo. Lo tienen en una estancia, en el norte. Parece que hacen una vida normal. Bueno, ahí nadie los conoce, ¿no? No tengo más información. Tal vez Ricardo no me quiso dar más información por miedo que yo cometa una estupidez. El padre del pendejo es un tipo muy oscuro, soberbio, prepotente, tiene mucho poder. Está el capataz también. Acá en el pueblo nadie los quiere. Inclusive el pendejo ya había tenido problemas con otras muchachas del pueblo. Poderoso caballero don Dinero. Todo el mundo hace la vista gorda. A mí Ricardo me ayuda porque yo siempre lo atendí en la carnicería, siempre le vendí. Él la tiene complicada, acá este es un pueblo muy prejuicioso. Lo tienen entre ceja y ceja. Pero él es un tipo correcto, refinado. Mi hija decía que el refinamiento es algo a lo que todas las personas deberían tener derecho. Abrió la cabeza. Ella tenía buena relación con Ricardo, hablaba mucho. Soñaba con viajar, él es un hombre tan viajado. París. Soñaba con conocer París. Yo la tuve de muy joven, la crié solo. Y ahí está. Muerta. ¿Qué quiere que hagamos? Quiero que lo mate. En este sobre está el dinero de la venta de la carnicería. También está la escritura en mi casa. Necesitamos dormir un par de horas. Antes de amanecer salimos. Bien. Thank you.
Ay, ay, ay. Mirá lo que nos trajo el gallo. Guapísima. Son la reencarnación de la gente. ¿Aló? ¿Aló, Ale? ¿Y yo? Vos. Vos sos la reencarnación de cara sucia. Me llevo. Brava y arisca como la puta que lo parió. Yo sé para qué vinieron, pero antes vamos a tomar un matecito, vamos a comer algo. El padre es viñatero. Alquila varios campos acá. Siembra soja. Le gustan los burros, ahí lo conocí. Pero el zorro pierde el pelo, pero no las mañas. Debe mucha plata con eso. Todos los vicios de un nuevo rico. Con la estampa, el acabado de un psicópata. Es una joyita. El capataz es una pantera, refinado, intuitivo, resentido, muy peligroso. Golpeó a un chico acá y lo dejó 2 días en coma. Un tipo complejo, atormentado. Y el pendejo es un sorete, pero es tonto, bocón, grasa. Todas las noches sale a bailar, esté donde esté, y toma tía María, cobarde y vulgar. Y están escondidos en un campito a 70 kilómetros de Santa Clara por el norte. No es muy difícil el acceso. Y tengo los planos de la casa, que es de un amigo mío, de un ex amigo mío. Los van a encontrar muy rápido. Pero estos tipos son escoria. Escoria de verdad. Creen que la gente es caca. Y ellos viven con las botas llenas de bosta. Sean cautelosas. Tengan mucho cuidado. No dejes que las quiebren. Quiero el tupper de vuelta, ¿ok? Este pibe no bajó su página de Facebook, ¿eh? Lo estás cargando. Te lo juro. A ver, mostrame. ¡Qué hijos de puta! Fotos del pendejo está lleno. El que no hay nada es del capataz. Ese es el más bicho. ¿Viste la última colección de Dior? Sí, pensé en vos. ¿Te gustó? Yo todavía estoy muy tomada por Gucci. Buah, ya lo sé. Pero soy una buena muchacha, de madre desconocida, sin corpines y bombacha. Voy al frente por la vida, vivo a caviar beluga, pan y queso, roquefort. Ando siempre copeteada y vestida de Tom
amor. Meses más. Después Encarnación y desde allí Paris. Y después los tres pateando penales al Arco del Triunfo. Lo que es importante es no dejar nada acá, pero se resuelve fácil, estilo cartel. Químicamente. Siempre supe que iba a terminar en París desde chico. Ah, la lumière de la ville. La primera vez que fui, supe que yo pertenecía. Y si siempre fuiste un marica, vos. Yo prefiero Miami, que ya conozco. Minitas en bikini, playa, calor, Disney. Como todo grasa. Anda, grasa. Quietita. Va a ser un ratito, nada más. ¿Te querés morir? Muy rico el café con leche.
Y muy buena la pasta frola. Demasiado amor para cafetería de ruta. Hay un puesto de tejido saltelar, lo vi cuando llegamos. Deberíamos ir a comprar algo porque va a refrescar esta noche. No puedo vivir sin sexo. Es una excelente alternativa a la frase subyacente. Puedo vivir sin cerebro. Envidiosa. No me acuerdo mucho. Era una noche mágica. Mamá y papá estaban bien. Se miraban, se abrazaban, se reían. Yo elegí un vestido blanco. Me acuerdo hasta el peinado. Eran dos trencitas con un moño, parecía una corona. Me sentí una princesa. Nos habíamos juntado para festejar Año Nuevo. La casa de mis abuelos era una casa antigua, tipo colonial, con un patio grande. Estaban todos los grandes comiendo. Me acuerdo con mis primas cómo corríamos de un lado para el otro por toda la casa. Jugábamos sin parar. No importaba qué. Estaba contenta. La música empezó a sonar más fuerte y salieron todos corriendo para la vereda para ver los fuegos artificiales. Yo me retrasé. Mi tío me pidió que lo acompañara a buscar las estrellitas que nos había comprado para nosotras. Entramos a la casa y no estaban. Fuimos al cuarto, tampoco. En el baño, quizás. Se apagó la luz. Nos vamos, dije. Pero no. Empecé a ver destellos de luz y sombra otra vez. Empecé a sentir la respiración muy, muy fuerte, muy cerca. Quería salir corriendo, pero no tenía fuerza. No podía manejar mi cuerpo. Estaba mareada. Como si fuera un ruido tan fuerte que me bloqueaba. No podía salir. Me empecé a sentir muy mal. Quería vomitar. Y frenó. Me quedé sola. Y empecé a salir, sin saber, de a poco. Primero al cuarto, y después hasta el patio. Y ahí me la encontré a mamá, que me decía, ¿dónde estabas? Estaba preocupada por vos, eso me despertó. Le mostré el vestido que estaba manchado y tuve mucho miedo. Pensé que me iba a retar. Entonces, lo lavó y me dijo, ya está. No pasó nada. No pasó nada.
¿No? No sé. Capaz lo soñé. No importa si lo soñaste. El dolor es real. Victoria Coburgo. Isabel Madrigal. Hay que dormir, babe. Thank you.
¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Por favor, decime qué pasó. ¿Qué pasó? Mírame. Cálmate ahora, cálmate. Nos vamos a hacer mierda. Nos vamos a hacer mierda. Nos vamos a matar. Nos vamos a matar a todos. A todos. No voy a poder. Los vamos a matar a todos. Los vamos a matar a todos. Es esta noche. Quédate ahí. Gracias. Andate tarde. Sí, sí. Gracias.
Voy a coger a todas, hijas de puta. ¿Por qué no lo dejaste terminar la frase? Mira con la cara que quedó. Estás totalmente fuera de peligro. Estás a salvo. Tienes que estar tranquila. Urgente a un hospital. Está muy deshidratada. Yo me encargo.